Adriana Zárate, Valeria de Regil y Michelle Hernández, muy buenos días, bienvenidas y bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. El micrófono, Michelle y Valeria, por Listo, favor. buen día, Ernesto. Gracias, buen día. Aquí andamos. Hola, ¿qué tal? Bueno. Buenos días, bienvenidos a Momentum. Buenos días, Alberto. Gracias. Ya, pues Michelle ya había estado también con nosotros en algún momento, en una de esas mesas, Alberto, que estuvimos, pues precisamente dándole el caso, dándole seguimiento, uno, al todo el problema que están enfrentando en San Luis con la Sierra de San Miguelito, con esa reserva, y sobre el proceso electoral, en fin, todo ahí hubo una mezcla, una simbiosis ahí medio perversa. Y yo quisiera iniciar con ustedes, pues de una manera dar respuesta no solamente a este asunto de lo que consideramos pues un embate contra el periodista Julio Hernández López, contra Julio Astillero, sino también de los dichos específicamente que hace esta sección del quién es quién. Así que si les parece, vamos a escuchar la primera de las supuestas tres mentiras que ella, esta persona, la emisora de esta sección, pues intenta hacer para intentar desmentir tanto a ustedes que están en una batalla campal allá contra inmobiliarias, como contra el periodista Julio Hernández. Así que vamos a ver esta primera cápsula y regresamos con ustedes. La siguiente nota es falsas afirmaciones sobre acción de Semarnat en San Luis Potosí. El título es El gobierno engaña con la reserva de San Miguelito y lo dice Julio Hernández López. Bueno, aquí vamos a desmentir tres afirmaciones que hace el periodista. Entre los días 13 y 17 de julio, el periodista Julio Hernández López, Astillero, a través de sus redes sociales y canal de YouTube, ha señalado contra Semarnat y a su titular, María Luisa Albores González, sobre el proceso de declaratoria del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito. En general, pone en duda el proceso para decretar este espacio como área natural protegida. Esta información es falsa. El Gobierno de México niega que exista engaño alguno. Desde 2019, la Semarnat ha liderado un proceso transparente para lograr la protección al medio ambiente y la justicia social en la región de la Sierra de San Miguelito. En enero de este año, inició la etapa de consulta pública a cargo de la CONAMP, con el acompañamiento de un grupo técnico integrado por la Semarnat, la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia. A la fecha continúa el proceso de consulta pública y hasta el momento se han llevado a cabo 29 reuniones virtuales debido a la pandemia por COVID, con todos los sectores de la sociedad involucrados, además de 35 reuniones presenciales, visitas a los ejidos y comunidades, recorridos de campo o asambleas agrarias con los 37 núcleos agrarios y sus comunidades involucradas. Es también muy importante aclarar que gracias al ejercicio de diálogo y consenso con los dueños de la tierra, la Semarnat reitera que la Cañada del Lobo está incluida en el proyecto de Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito. El Gobierno de México deja en claro también que no está quitando hectáreas que pudieran ser utilizadas a favor de inmobiliarias. En este sentido y de conformidad con la normatividad en la materia, son las asambleas ejidales la máxima autoridad en dichas comunidades, por lo que también son las facultadas y responsables de determinar el uso y destino de las tierras sobre las que actualmente son propietarios. Maestra Adriana Zárate,
Le quiero pedir su impresión sobre esto que acabamos de escuchar, que se escuchó, que se presentó el miércoles pasado en la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de los medios. El argumento, uno de los argumentos que fueron planteados ante los periodistas y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador es que, bueno, uno, en las 1.805 hectáreas que son las, el centro de litigio y sobre las que se pretende construir un desarrollo inmobiliario de lujo, forman parte de este proyecto de Reserva Natural Protegida. Dos, se dice que la consulta para el destino final de estas tierras sigue. Y tres, se plantea que son los dueños de la tierra los que van a decidir qué va a pasar con esas hectáreas. Lo que me parece a mí digno de este, comentarlo y quisiera pedir su opinión, maestra, es que no se va al fondo del asunto. Y es que el fondo del tema es que puede ser que los dueños de las tierras puedan, tienen el destino final de, sobre estas, el uso de, esta, de estas hectáreas. El problema es que esas asambleas ejidales, como se ha documentado inclusive por activistas de San Luis Potosí y periodistas, y como ha ocurrido en otras partes del país, suelen ser infiltradas, suelen ser manipuladas, como se ha planteado en algún momento que ha ocurrido en San Luis Potosí. Es decir, que no existe la verdadera certeza de que finalmente la resolución sobre ese destino final de las tierras se tome con base en el interés legítimo de los propietarios, pero sobre todo el interés del resto de los habitantes de la zona metropolitana de San Luis Potosí, del Estado y del país en general. ¿Qué evaluación tiene usted sobre esto que se planteó el miércoles pasado, maestra Adriana Zárate? Y si nos puede explicar justamente esta parte, no sé si lo tienen ustedes claro, de que sí, efectivamente los ejidatarios pueden decidir. Pero el tema es que los ejidatarios que se presenten a la asamblea no necesariamente son los verdaderamente interesados o la asamblea pudo haber sido infiltrada. Claro, Alberto, muchas gracias. Pues primero que nada mencionar que es pues triste que se persiga de cierta manera el trabajo del periodismo que se está fundamentando y que está siendo este, pues comprobado con hechos, ¿no? Con la información y con evidencia sobre lo que está sucediendo aquí en San Luis Potosí. Primero iniciar diciendo que estas 1.085 hectáreas que están en disputa efectivamente son parte de la zona que está en cuestión sobre si se va a realizar una declaración de área natural protegida o no. También mencionar que esta área es parte fundamental de área de recarga de los acuíferos de San Luis Potosí y por lo tanto son esenciales para la distribución y el abastecimiento del agua. Mencionar también que en San Luis Potosí tenemos un problema de gestión de agua tremendo que tiene que ver no solamente con la incapacidad de acceder a este recurso de manera digna para toda la ciudad, sino que además también pues gestionamos la forma en la que se gestiona el agua en función de las inundaciones que tenemos aquí en la ciudad es totalmente terrible, ¿no? Para empezar. Sí, efectivamente, estamos todavía en el proceso, bueno, observando este proceso de consulta, que me gustaría mencionar también que ha sido un proceso muy opaco y muy difícil para las personas que habitamos la ciudad de San Luis Potosí para poder participar, ¿no? En principio, estuvimos participando nosotros como interesados en estas reuniones virtuales que llevaba a cabo la Semarnat para poner en discusión el plan justificativo para la declaratoria de área natural protegida. Se señaló varias veces que dentro de esta área de interés se está proyectando realizar esta inversión tremenda para hacer un proyecto inmobiliario que además mencionan dentro de sus propios planes de trabajo de esta inmobiliaria, pues que será de un tercio del tamaño de la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Que tendrá un impacto tremendo para la ciudad en general. Y pues también mencionar que este evento de consulta realmente ha sido, parece que incluso parece una simulación, ¿no? Realizada para que las personas ni siquiera podamos participar, porque las condiciones, sinceramente, para que se pusieron para poder llevarla a cabo, sinceramente fueron muy complicadas. Los archivos que están a discusión, que tienen que ver con estos planes, son de muy difícil acceso y además de muy difícil comprensión, ¿no? Porque tiene elementos técnicos que si bien se pueden socializar a la ciudadanía o a los habitantes de la ciudad, pues es complicado que todo el mundo se empape de ellos, ¿no? Incluso también acá en San Luis Potosí, por parte de ambientalistas y ecologistas, se ha señalado que ese archivo, ese documento que se está poniendo en discusión, pues tiene incluso muchos errores, ¿no? No solamente como de el área que abarca, e incluso confunde diferentes sierras que
que comparten este territorio, pero además incluso habla de animales, de plantas, de biodiversidad que ni siquiera habita en ese espacio, ¿no? Entonces, pues sí quisiéramos como señalar que independientemente de que se esté llevando a cabo este proceso de consulta, pues realmente parece que, pues, que es una simulación, ¿no? Y también creo que nosotros nunca desconocemos la importancia que tienen los derechos comunales sobre la tierra y también el papel que tienen los comuneros sobre la toma de decisiones de este espacio. Sin embargo, se han señalado muchísimas veces los impactos o los problemas que traería construir dentro de este lugar para la ciudad de San Luis Potosí. Y por lo tanto, también quisiera decir que pues, este no solamente es un tema que concierne a los comuneros, a los ejidatarios, sino que también concierne a la ciudad, ¿no? En general, a los ciudadanos y a los habitantes. Y señalar que este es un problema, pues, de carácter público, ¿no? No simplemente agrario. Ya, gracias, gracias, Adriana. Michelle, quisiera, para dar seguimiento a esta parte, en las puntualizaciones que está haciendo esta señorita Elizabeth de esta sección del quién es quién, ¿cuál es el desde el punto de vista de ustedes y tú que formas parte de este grupo, ¿no?, que es Guardianes de la Sierra de San Miguelito, pues retomar un poco, ¿quiénes son los Guardianes de la Sierra de San Miguelito?, ¿qué es lo que hacen?, y ya dentro de ese marco, ¿hay mentiras en los dichos de esta funcionaria en esta primera parte que estamos presentando, o es una intervención sesgada de lo que se presentó ahí? ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista de ustedes con los hechos que tienen documentados ahí? Sí, Ernesto. Bueno, mira, Guardianes de la Sierra de San Miguelito, somos ciudadanos de diferentes sectores, académicos, estudiantes, amas de casa, que nos hemos articulado precisamente ante la problemática en la Sierra de San Miguelito, básicamente desde hace aproximadamente 2 años, que la problemática empezó a generar pues mucha preocupación en San Luis Potosí, como ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, prácticamente desde que surgió un incendio en esta zona y en donde también se comenzó a conocer públicamente de estos proyectos inmobiliarios y el riesgo ahí. Entonces fue que mucha gente se preocupó y se decidió articular con otros movimientos que ya tenían una defensa legal y con comuneros que llevan años y décadas resistiendo precisamente el acoso inmobiliario y que están pues en contra del despojo y que se devaste esta zona tan importante para San Luis Potosí. Y bueno, nosotros desde Guardianes de la Sierra de San Miguelito sí lo señalamos, Ernesto. Creo que sí, lo que está sucediendo en el gobierno federal es grave y sí considero que Vilchis está actuando en una situación en donde prácticamente está dando elementos que pudiéramos asegurar que sí son mentiras o manipulación del proceso real que está sucediendo. Nos preocupa en este sentido que el presidente López Obrador no esté informado al 100% o bien esté convalidando este tema. Nosotros lo hemos dicho, Julio Hernández ha dado a conocer públicamente la información, los datos, los documentos, porque no estamos hablando nada más sin tener sustento. Todo esto que estamos diciendo tiene un sustento real. Por ahí hicimos llegar a la producción un mapa, ojalá en algún momento lo podamos proyectar, pero ahí nosotros estamos demostrando cómo sí hay todo un proceso de Semarnat, CONAM, de excluir deliberadamente 1.805 hectáreas para entregar a los empresarios inmobiliarios. Es completamente falso lo que se aseguró en la mañanera de que no es así y de que la Cañada del Lobo va a quedar protegida. Eso es completamente falso. ¿Y por qué lo decimos? Hay al menos dos elementos que me gustaría destacar que Vilchis no menciona en la mañanera. Uno, como ya lo comentaba también la compañera Adriana, el proceso de consulta fue completamente insuficiente. No se cumplió con los estándares que debió de haberse llevado a cabo, y aparte, para un tema tan importante, tan solo se dio un mes. Pero yo nada más quiero también destacar lo siguiente: cientos de ciudadanos logramos que participaran en la consulta, y digo logramos pues, porque fue un esfuerzo ciudadano, no fue un esfuerzo de CONAM ni de la Semarnat, fueron los ciudadanos los que nos dimos a la tarea de socializar
los contenidos de esta consulta, de la consulta, e incentivar a la gente a que participara. Y en cientos de respuestas, nosotros lo que planteamos en esta consulta fue el hecho de que esa zona, esas 1.805 hectáreas, están en un área natural protegida desde el año 2003. Ese es un tema que no han abordado ni Semarnat, ni CONAN, ni ninguna autoridad. Es un área de protección paisajística y de recarga del acuífero desde el año 2003. Y Semarnat lo que contesta en esos planteamientos es que lo que nosotros como ciudadanos estamos planteando es procedente. Eso quiere decir que entonces esa zona no puede quedar sujeta a un proceso de exclusión ni de urbanización, que debería de quedar dentro y absorbida dentro del polígono de área natural protegida. Sin embargo, también en estos en estas reuniones virtuales que comentan que se llevaron a cabo, en algunas participamos nosotros, ahí también se dio una situación, un hecho que queremos destacar porque es fundamental. El hecho de asegurar, porque cuando nosotros tuvimos conocimiento del polígono que estaba proponiendo la Semarnat, nos dábamos cuenta que el polígono dejaba fuera el área de daño a esta zona que conocemos como Cañada del Lobo, precisamente en donde se ubican estas 1.805 hectáreas y en donde se quiere construir el proyecto Las Cañadas, así se llama justo. Y platicando con quienes hicieron, los que estuvieron en el terreno, los técnicos que estuvieron haciendo la delimitación del polígono, y al momento de cuestionarlos por qué se excluía esa zona, nos decían que había sido el resultado de una negociación. Y aparte, eso se respalda con la evidencia fotográfica que encontramos, que nos hicieron llegar, en donde se ve precisamente cómo en recorridos de campo no nada más estaba la gente de CONAM, de Semarnat y comuneros, sino que también estaban los empresarios inmobiliarios, y nos referimos a Carlos López Medina y Alejandro Tamayo, los dos principales inversores de estos proyectos inmobiliarios, estaban haciendo un recorrido de campo con la Semarnat y con CONAM, delimitando la zona para excluirse. Y a palabras de los mismos técnicos de CONAM, el motivo por el que se excluyen estas 1.800 hectáreas no es un sustento técnico, científico, no es porque, como también lo comentó la compañera Adriana, el estudio está plagado de errores y también no tenemos cómo demostrarlo, sino que fue resultado de un acuerdo. Y este acuerdo es, obviamente, involucra a los empresarios inmobiliarios. ¿Cómo es posible que el gobierno de la Cuarta Transformación, que justamente pues, ha señalado que va en contra también de estos procesos depredadores, se identifica precisamente que hay intereses empresariales que no siempre son afines a proteger el ambiente, sino todo lo contrario? ¿Cómo es posible que permita que se llegue a una negociación de esas características en una zona tan, pero tan importante? Entonces, eso no lo aborda ni la Semarnat ni nadie, ni da una explicación en ese sentido. Aparte, es muy sintomático que la misma secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, haya rehuido, porque no ha querido afrontar este tema, tan solo ha sacado comunicados, pero no ha aceptado tener una reunión. Hace unas semanas el Senado de la República le convocó a ella y a su equipo a una reunión para poder hablar sobre el tema, y también canceló, así como lo hizo con Julio, a una entrevista. Entonces, ahí hay muchas cosas que dan pauta y que precisamente pues, terminan dando la razón ante este tema. Yo creo que aquí lo importante sería que la Semarnat demostrara con hechos por qué excluye estas 1.800 hectáreas, porque todo lo que está aquí y lo que apunta es que fue producto de una negociación con empresarios inmobiliarios. Valeria de Regir, en el chat de la audiencia, quienes nos hacen favor de atender esta conversación con ustedes, pregunta Leticia San Román, ¿en qué consiste la manipulación de la Semarnat? Hay algunos documentos que se han hecho públicos, Julio Hernández los dio a conocer, por ejemplo, en su columna Astillero, y señala, por ejemplo, que en junio pasado se envió un escrito al Comisariado de Bienes Ejidales de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en donde básicamente dice que se van a respetar 1.805 hectáreas al norte de la comunidad y que se excluyen del proyecto presentado en el citado aviso. Entendería yo que se trata de la declaratoria de protección como área natural protegida de esa parte de la Sierra de San Miguelito. Y también, días después, se recibe por parte de otra persona un comunicado de la misma dependencia donde dice que son procedentes
los planteamientos en los que han hecho algunos ciudadanos, donde dicen que se tiene que ratificar en el área nacional protegida las hectáreas donde se pretende construir el proyecto inmobiliario Las Cañadas. O sea, son dos versiones de un mismo tema contradictorias, aunque la realidad es que el proyecto inmobiliario parece que sigue. ¿Es esta la manipulación de la Semarnat, como preguntan en la audiencia de este programa de Momentum, Valeria, o hay otros elementos? No creo que esa sea como tal la manipulación de Semarnat. Si no me equivoco, se refieren al documento que, bueno, Michelle no me deja mentir que él fue a acompañar al comunero Noé de la Rosa a Palacio y les entregaron un oficio, bueno, más bien metieron un oficio de Semarnat, que se respetaran las 1.800 hectáreas y hubo una respuesta procedente a este documento. Más bien creo que la manipulación de Semarnat tiene que ver con todo lo que ya nos mencionó Michelle acerca de dejar fuera estas hectáreas y sobre todo que sabemos que sí, en primera línea los comuneros deben decidir sobre sus tierras. Eso debe ser claro, ¿no? O sea, en materia legal a ellos les corresponde, en materia de derecho al agua, de derecho al medio ambiente, pues nos corresponde a todos, ¿no? Pero tenemos hechos, tenemos fotografías, tenemos audios, tenemos videos acerca de cómo sí ha sido la gente sacada por el uso de la fuerza de las asambleas, o sea, y eso no lo muestran ahí, ¿no? Nosotros tenemos fotos de los comuneros que están siendo por la policía agarrados y sacados del salón comunal. Tenemos videos donde hay dinero de por medio, o sea, donde les están dando dinero, si les da las actas, y, o sea, todo esto, eso no lo muestran ellos, ¿no? Solo muestran palabras, escritos. O sea, nosotros tenemos fotos y videos, o sea, son hechos, no solo son escritos, que como tú dices, son interpretaciones. Se podría decir que esa es la manipulación, pero los hechos ahí están. Es eso. Ya, gracias, muchas gracias, Valeria de Regil. Adriana Zárate, hay otra intervención. Hace tres señalamientos y la idea ahorita de esta mesa también es que pues ustedes que están en San Luis, que están en esta batalla, que son afectados directos e indirectos, como lo quiera ver o percibir cada persona, y que le han dado un seguimiento puntual, pues la idea es el dar respuesta precisamente a los dichos de esta funcionaria Vilchis sobre los señalamientos que hace sobre el tema y, vuelvo a insistir, contra el periodista Julio Hernández López, Julio Astillero, como lo conocemos. Así que vamos a ver la segunda parte, la segunda mentira, como dice ella, y regresamos a comentar. Segunda mentira. En otro mensaje, el periodista equipara el trabajo de Semarnat y de su titular, María Luisa Albores, con las acciones durante el gobierno de Vicente Fox, en donde se aprobó concesión para la explotación minera a cielo abierto en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Es falso. Y un verdadero despropósito comparar la devastación ambiental de los gobiernos de Fox y Calderón al apoyar a la minera San Javier para desaparecer el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Lo que afirma Astillero es falso. En primer lugar, se recuerda que este gobierno no otorga ni otorgará concesiones mineras a cielo abierto, como sucedió en el caso del Cerro de San Pedro. Lo que ahora hace Semarnat es justamente lo contrario, acordar con las y los habitantes del territorio y dueños de la tierra la superficie que será área natural protegida y a la cual se le dará un manejo sustentable para mejorar los medios de vida de sus habitantes. Ya, Adriana Zárate, en los dichos de la funcionaria Vilchis, dice, no es cierto, no, la Semarnat no está otorgando concesiones como en el periodo de Vicente Fox y niega esto. Hay un oficio que te voy a pedir nuevamente, Leonardo, si lo puedes poner a cuadro, que es este oficio de la Semarnat y que hicieron público ustedes y que hizo público Julio Astillero. ¿Qué decir? ¿Es cierto o no? ¿Qué tan cierto es lo que dice de la llamada segunda mentira
como le llama ella. Pues en principio creo que sí puede sonar chocante la comparación que se hace, ¿no?, con los diferentes proyectos que se están manejando, en el caso pues de la minera San Javier, el Cerro de San Pedro y ahora pues un proyecto inmobiliario. Podría sonar desproporcionado por la naturaleza de cada proyecto, pero creo que es una dinámica similar, ¿no? Al final se le está dando preferencia al capital para implementar proyectos que se sabe que van a tener repercusiones importantes en la salud y en la forma de habitar de las personas que estamos aquí en la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? En ese caso creo que no solamente, pues no es una mentira, sino que es un señalamiento importante, ¿no? Al parecer, pues diferentes administraciones nos están demostrando que lo que pesa y lo que es más importante ahora, pues es esto, ¿no? Como el capital y pues los intereses de los empresarios, ¿no? En cualquier ámbito o en cualquier área que se pueda señalar, sea minería o sea desarrollo inmobiliario. Creo que algo que también es importante señalar es que no solamente estamos hablando de la Semarnat como alguien, como una institución que está permitiendo esto, ¿no?, sino que también se ha documentado y se ha hablado muchas veces de que las condiciones se han puesto a lo largo de los años para que este proyecto inmobiliario pues pueda estar funcionando en este momento, tanto de las administraciones que están por terminar, ¿no?, dentro del gobierno estatal y del gobierno municipal, se han otorgado permisos y se han también hecho declaratorias previas a este ejercicio de declaratoria de área natural protegida. En 2018, por ejemplo, se recortó el área a un área muy insignificante con lo que realmente es este territorio. Después se puso en discusión de nuevo por la Semarnat e incluso por el Instituto Municipal de Planeación a través de otras consultas, pero lo cierto es que se sigue priorizando el interés que tienen estos empresarios por esta área en específico, ¿no? Y si bien, lo quiero repetir de nuevo, suena desproporcionado comparar las decisiones a nivel federal de Vicente Fox y ahora con Andrés Manuel, lo cierto es que parece que el ejercicio se está repitiendo, ¿no? Y aunque no sea un proyecto similar, al final se están poniendo las condiciones para que se lleve a cabo y se priorice este tema. Sí, puede parecer desproporcionado, Michelle, porque se trata evidentemente de algo que pues prácticamente terminó con el escudo de San Luis Potosí, se lo acabaron. Pero en el fondo se trata de lo mismo, una autoridad que se hace caso omiso, o es omisa, que voltea para otro lado, que básicamente delega o pretende quitarse responsabilidad al momento de argumentar que son los comuneros, los ejidatarios, los dueños de la tierra quienes deciden, sin atender la realidad ya en el terreno, que es que finalmente estas decisiones no necesariamente son las más adecuadas ni tampoco son, como mencionaba hace un rato, tomadas por los verdaderos comuneros, las capacidades de las empresas para infiltrar asambleas, pues es bastante clara y lo hemos visto en varias partes del país. Y como mencionaba Valeria, pues existen evidencias que ustedes tienen de que las asambleas efectivamente han sido inclusive violentadas. Ustedes han planteado la posibilidad de, no sé si tengan ya algunos amparos interpuestos, la ruta legal, en qué sentido iría, si es que ya la establecieron, y qué les hace a ustedes pensar, Michelle, lo que ha ocurrido esta semana, porque no es nada, no es cualquier cosa que este tema se haya puesto en la atención, ni más ni menos que en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, pero de esta manera. ¿Qué es la evaluación tienen ustedes sobre estos dos puntos, Michelle? Así es. Bueno, mira, primero mencionar que López Obrador conoce perfectamente la problemática del Cerro de San Pedro. Él estuvo justamente cuando en campaña estuvo en el lugar y no es casualidad porque en muchas ocasiones ya como presidente él mismo ha puesto como ejemplo lo que pasó en Cerro de San Pedro para evidenciar que eso ya nunca más iba a volver a suceder durante su gobierno. Y aparte él conoce que muchos de los defensores del Cerro de San Pedro que han dado la batalla en contra de la devastación por la minería son los mismos que también ahora estamos dando la batalla en el tema de la Sierra de San Miguelito. Y él mismo lo reconoció aquí en la Plaza de Fundadores el 24 de mayo del 2019. Justamente a raíz de eso es que él da la indicación de que se haga un estudio para hacer un área natural protegida, precisamente por el nivel de exigencia de los potosinos en torno a eso. Entonces, por eso es que resulta muy sintomático que se ponga de ejemplo el tema del Cerro de San Pedro, porque aparte es el mismo argumento. Cuando se propició la devastación del Cerro de San Pedro, el argumento de las autoridades en turno era que las tierras ejidales pues eran los ejidatarios que tenían que decidir, y pues si ellos decidían ese destino de la tierra, pues no se podía hacer otra cosa. Pero aquí se les está olvidando que
Ello implica violaciones muy graves al derecho humano al medio ambiente y al derecho humano al agua de miles de personas, no nada más de quienes son propietarios de la tierra. Y aquí otra cosa que se está dejando de lado y que es una de las graves omisiones de Semarnat es que le faltó también un estudio histórico-antropológico sobre la zona. ¿Y a qué nos referimos? A que están dejando de lado que la Asamblea Comunal de San Juan de Guadalupe no está decidiendo de forma libre. Los comuneros no han decidido de forma libre, como pasa en muchos lugares del país. ¿Por qué? Porque son sometidos a un proceso histórico de exclusión, de marginación, de cooptación y de corrupción, y de violencia. Eso es lo que pasa en las asambleas comunales. Entonces es muy fácil encontrar esa salida y decir que son los comuneros los que están decidiendo excluir 1.805 hectáreas, pero Semarnat está dejando de lado lo que ya se le ha documentado, lo que se le ha dicho, en donde esa comunidad ha sido objeto de un acoso por parte de empresarios inmobiliarios, de autoridades estatales, de autoridades municipales. ¿Para qué? Para precisamente orillarlos a esa situación. Se les ha hecho entrega desde hace ya más de 10 años de dinero a las autoridades de bienes comunales, se les ha hecho entrega de más de 82 millones de pesos, por ejemplo, y nosotros tenemos los documentos en donde se les ha estado haciendo entregas prácticamente poco a poco comprándolos. ¿Para qué? Para comprometerlos. Entonces ahorita no les queda otra más que cumplir con esos acuerdos, porque muchos de estos comuneros ya se gastaron ese dinero que les dieron. Entonces la autoridad federal, no es posible que no esté observando este tipo de situaciones y se dé cuenta de todo este proceso que está viendo para despojar a los comuneros, porque así es un despojo. Y en San Luis Potosí ya lo hemos vivido, todo el crecimiento, el desarrollo urbano hacia la zona poniente, hacia las faldas de la Sierra de San Miguelito, se ha dado bajo este modelo de engaños, de cooptación y de despojo de la tierra. ¿Qué es lo que pasa posteriormente, Alberto? Lo que hemos visto tristemente en nuestro país con tierras ejidales y comunales. Después de que venden los ejidatarios y comuneros, después de que le venden a particulares, terminan trabajando como jornaleros o como empleados en los centros comerciales, en los fraccionamientos y en otros sitios, en sus propias tierras, donde eran sus propias tierras, terminan trabajándoles a estos empresarios. Y no es posible que el gobierno de la Cuarta Transformación esté avalando un modelo de esas características que no es más que el reflejo del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? El hecho de despojar tierras de esa forma. Entonces, nosotros jurídicamente ya hemos actuado, de hecho se otorgó una suspensión de plano, no definitiva aún, en torno a la asamblea que se llevó a cabo el domingo 19, que fue una asamblea ilegal, una asamblea donde hubo toda esta violencia que ya han denunciado las compañeras, una asamblea en donde no se cumplió con el quórum que se debe de cumplir, y en donde estuvieron convalidando la Procuraduría Agraria y la misma Semarnat y CONAME estuvieron convalidando una asamblea en donde hubo violencia, en donde sacaron a los comuneros opositores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ahí no hay congruencia. La verdad es que no está habiendo congruencia y se me hace un poco irresponsable de parte del gobierno federal que llame mentiras a todo esto que se está demostrando, y para los potosinos no es cualquier cosa. O sea, está en juego el presente y futuro de la ciudad, así de fácil. Entonces, nosotros legalmente ya obtuvimos el comunero Noé de la Rosa, precisamente fue el que gana este amparo, en donde precisamente el juez observa que hubo un proceso inadecuado y en donde otorga una suspensión y dice, a ver, Semarnat y Procuraduría Agraria, dijo que me informe sobre esto porque aquí hubo irregularidades. ¿Y por qué? Porque se está violando el derecho humano al medio ambiente y el derecho humano al agua, precisamente al que al momento de que se toma una determinación de excluir 1.805 hectáreas en una zona que es fundamental para el tema de la recarga del acuífero en San Luis Potosí. Gracias, Michelle. Valeria de Regil, la redacción es tal vez para gente, y eso lo hemos estado viendo en algunos de los comentarios, precisamente en el oficio de la Semarnat, en este oficio que es el 250/2021. Esa redacción donde dice se respetarán 1.805 hectáreas al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto presentado en citado aviso. El proyecto citado es precisamente declarar área natural protegida. Pero ahí está la trampa en la redacción también, donde dice se respetarán estas 1.805 hectáreas.
Si pudieras contarle a la audiencia, Valeria, por favor, este manejo que se da, que se hace, y estas 1.805 hectáreas, pues, ¿quiénes son estas inmobiliarias también que están ahí apuntando sobre este terreno? Claro, dentro de estas 1.800 hectáreas está el proyecto Las Cañadas, ¿no? Que ya sabemos que es un proyecto para solo un sector de la sociedad, que pues es el sector con mayor poder adquisitivo. Es un proyecto, además de destrucción, como ya lo mencionamos, tiene hoteles, plazas, escuelas, hospitales, o sea, es amurallar la ciudad, ¿no? Es partirla en dos y decir, acá vivimos nosotros, que tenemos el privilegio de contar con aire limpio, con suelos limpios, con todo, ¿no? O sea, ¿y dónde está nuestro derecho a la ciudad, ¿no? Al derecho a Cañada del Lobo, Cañada del Lobo, que está justamente en esas 1.800 hectáreas y que, bueno, y la zona de recarga y etcétera, es un área de esparcimiento bien importante los fines de semana y entre semana, o sea, ahí corren, andan en bici, o sea, es parte de nuestra cultura, ¿no? O sea, sí, mucha gente la ubica, es como la nueva presa casi casi, ¿no? Es un lugar de esparcimiento y que si no se respetan esas 1.800 hectáreas, ese espacio pues se va a construir un muro y va a dejar de ser de todos, ¿no? Y de todas, de todos, para ser solo de este sector de la sociedad que te menciono. Algo también importante es justo ir con las dos batallas, ¿no? La batalla legal que ya nos comentó Michelle, que está muy clara y han metido amparos y que nos han ganado porque hay ciertas irregularidades. Y este otro que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Con hacer un frente fuerte a todo esto y que la gente conozca lo que está pasando en espacios como estos, en redes sociales y en todos, porque si no hacemos las dos cosas a la vez, como que se va perdiendo, ¿no? O sea, la sociedad es complejo que te lea un oficio y, o sea, estas cuestiones de redacción, o sea, la gente no las entiende, ni siquiera las entiende, entonces hay que utilizar, pues, videos o cosas, pues, para que entendamos todas y todos lo que está pasando y podamos formar parte de un frente en la defensa de estos espacios que nos pertenecen. Gracias, Valeria. Pues es que al final del día aquí el tema es el interés comunitario el interés de la Asamblea de Comuneros, de los propietarios de la tierra, de esas 1.805 hectáreas y todas las demás, y el interés del resto de los habitantes de San Luis Potosí, porque ahí evidentemente se tiene que respetar el derecho de propiedad que tienen estas personas, eso es obvio y lo han planteado ustedes en esta conversación, maestra Diana Zárate, y al mismo tiempo está el interés general de un área de recarga de mantos acuíferos, un área de esparcimiento, que también es un derecho de todos los ciudadanos, un área boscosa, un área de recarga del aire, del ambiente. ¿Cómo conciliar estos dos derechos, maestra Diana Zárate? Porque ya han preguntado, y perdone que me insista, me remita mucho al chat, pero es que hay mucho interés sobre este tema entre la gente que nos acompaña en esta emisión de Momentum. ¿Cómo conciliar estos dos intereses? Porque por un lado es cierto, hay una mayoría que legalmente tendría razón de decir es mi tierra, ya decidí, y también hay un porcentaje enorme de un interés de la sociedad, de la gente de San Luis Potosí y del país en términos generales. ¿Cómo podríamos conciliar estos dos intereses? ¿Cuál es la salida? Preguntan, porque el riesgo de que se catalogue esto como un conflicto intercomunitario en una conferencia de prensa matutina, como ya ha ocurrido en otros casos, pues ahí está. ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo conciliar los intereses, maestra Zárate? Claro, yo creo que por parte de muchos grupos específicos, por ejemplo, como ahora los Guardianes de la Sierra, ¿no? Como diferentes personas activistas, ecologistas que se han preocupado por ofrecer alternativas, ¿no? A este espacio, pues han puesto mucho en el centro la importancia de tomar en cuenta las necesidades de las y los comuneros que habitan en ese espacio, que también tienen este derecho de propiedad, ¿no? Incluso también ha habido como un proceso de socialización de la información, pues para también informarles al respecto de lo importante que es este espacio para la ciudad, ¿no? Para los habitantes, que pues, se crea una conciencia también, no solamente de la importancia de este espacio, sino también incluso se ha hablado mucho del proceso de heredar, ¿no? Esta propiedad, que pues también es importante para los hijos y las hijas de los comuneros que están involucrados en este proceso. Se están también trabajando algunos proyectos alternos, ¿no? Se está hablando con las comunidades para que no sean despojados de sus tierras, pero de que además se pueda generar algún tipo de
de propuesta en la que pues, se pueda hacer uso de esta identidad, de esta importancia que tiene para nosotros, para los potosinos y potosinas, la Cañada del Lobo, la Sierra de San Miguelito, y gestionar algún tipo de opción en la cual pues, las y los comuneros pues, gestionen este espacio, ¿no? La entrada, la salida, el conocer estos lugares, que se hagan recorridos incluso, ¿no?, por parte de la ciudadanía y de diferentes grupos, ¿no? Lo que se pretende aquí es que pues se crea una conciencia de que en cualquier escenario el trato que se les propone a las y los comuneros es un trato desigual, es un trato en el que las condiciones siempre van a ser pues las peores para ellos, ¿no? Que haya un pago inmediato, un acceso inmediato a ciertos recursos, lo cierto es que esos recursos se van a terminar y al final el impacto que va a haber en la ciudad de San Luis Potosí pues va a seguir ahí, ¿no? Y va a seguir creciendo. Y como menciona la compañera Valeria, pues va a ser en función de un espacio determinado en el que va a habitar un grupo con ciertos privilegios a los cuales no les va a faltar ningún recurso, y lo cual va a seguir repercutiendo a los sectores que ya están siendo desfavorecidos en la ciudad y que por supuesto que van a ser desfavorecidos exponencialmente, ¿no? Entonces creo que al menos se está gestionando ese tipo de propuestas. Todavía no se sabe muy bien cómo se va a llamar, no hay una discusión sobre si se quiere que sea una reserva, un parque, lo que sea, ¿no? Pero lo que sea que se decida, que sea en función también de las necesidades y lo que quieran hacer también los compañeros comuneros, teniendo en cuenta de la importancia de preservar este espacio como está para la ciudad de San Luis Potosí. Ya, gracias Adriana Zárate. Michelle, para ir cerrando ya, nos quedan escasos minutos. Sí. Estoy hablando sobre la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores. ¿Están solicitando ustedes un encuentro mejor ya directo con ella? Es decir, ¿cómo tratar ya de parar esta infodemia, esta forma que vemos que nada más se va complicando y se va haciendo complejo, generando mucha confusión también en la audiencia? De si sí, si no, si son todos, si la consulta es válida, si no, si quién decide qué. ¿Están solicitando un encuentro con ella? ¿Un mensaje para ella también que quisieran enviarle? Así es, pues nosotros ya oficialmente lo hemos solicitado en la reunión con María Luisa Albores, de hecho con la intermediación, como te comentaba, de algunos senadores. La Comisión de Medio Ambiente del Senado ya también tiene conocimiento y se le ha girado un oficio. María Luisa Albores pues tiene conocimiento de los grupos que hemos estado participando justamente en todo este proceso, y yo creo que no tendría nada de malo y sería el mensaje correcto del gobierno federal el que tenga una reunión para esclarecer todos estos puntos. Yo sí le quisiera comentar a la secretaria que, bueno, conocemos de dónde viene ella, de la Sierra Norte de Puebla, sabemos que ella trabajó con comuneros campesinos indígenas, sabemos que conoce y se ha enfrentado al tema de los megaproyectos, ha estado ahí en el terreno. Entonces le hacemos un llamado que entienda la lucha que estamos dando en San Luis Potosí, porque está de por medio de la supervivencia, y que de verdad lo que buscamos es el bien de la mayoría, también buscar alternativas para los mismos comuneros. Como ya te lo mencioné, el proceso al cual han sido sometidos es muy triste y es lamentable que se esté en este punto, y creo que se puede generar alternativas para que los mismos comuneros vean que hay otras formas más allá de vender su tierra, los beneficios que ellos mismos tendrían, sus hijos, sus descendientes, de proteger este importante espacio, porque antes de venderlo a privados también está un tema del derecho de tanto, que es el que sus descendientes tengan el derecho a tener acceso a esas tierras. Entonces, la Semarnat, yo sí le daría un llamado de que vea esto muchísimo más amplio, que no trate tan solo de hacer un decreto de un área natural protegida que no va a tener la verdad lo que se busca, sino que todo lo contrario, y se va a pagar de conflictos y posiblemente hasta se vaya a judicializar. Porque si esto no se logra poner sobre la mesa, conciliar el mayor número de intereses, esto obviamente que pues va a generar un conflicto social, político, más fuerte de lo que de por sí ya lo ha sido. Entonces creo que la Secretaría de Medio Ambiente debe de atender y debe de afrontar este tema, y no tan solo responder con comunicados, sino en verdad dar muestra fehaciente de que tiene la voluntad de que esta área natural protegida va a cumplirse con lo que se estipuló y con
con lo que la expectativa que se tiene. Entonces, si le hacemos un llamado, nosotros estamos en toda la voluntad de diálogo, hemos entregado propuestas, tenemos todo para tratar de que lo que nos interesa es que la Sierra de San Miguelito se preserve. Sí, porque al final del día, las consecuencias de que este planteamiento que ustedes hacen, Valeria, no progrese, bueno, claro, se va a perder un área importantísima, natural para la gente que vive en San Luis Potosí y en el país. Yo insisto en esto porque esto no tiene que salirse del ámbito local. Esto nos compete a todos. Se perdería este tema. Ya han planteado algunas personas que viven en San Luis Potosí, nos han dicho que las inundaciones van a estar al día a día. O sea, de por sí hay un grave problema en San Luis Potosí, con esto se va a agravar todavía. Pero además, pues estaría el tema de que se sentaría un precedente y lo que siga en adelante y con las autoridades que van a llegar ya dentro de unos meses a gobernar en San Luis Potosí, pues no parece que habría muchas posibilidades de que esto mejore. Y lo digo yo desde Ciudad de México, por supuesto, pero con la información a la que tengo acceso. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué mensaje, para cerrar esta entrevista, podrías mandar sobre el escenario que ves tú, Valeria, de lo que puede venir si no se atiende esto que conversamos ahora? Sí, una completa invitación a, como dices, a todos y todas, fuera, incluso, bueno, dentro de San Luis es súper importante, pero fuera, ¿no? O sea, cómo entender la magnitud de estos megaproyectos que no solo suceden en nuestro estado, sino están sucediendo en toda la República, en todo el país, en toda Latinoamérica. O sea, es terrible la destrucción y la violación a derechos humanos, ambientales. O sea, quiero hacer una invitación a eso, ¿no? Pues sí, ¿no? Andar en la lucha. Es que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, ¿no? Tenemos que seguir aquí. Y bueno, yo como artista sí quiero invitar que, pues no sé, que como artista tenemos un compromiso, debemos tener un compromiso social con todo esto, ¿no? No podemos encerrarnos en una burbuja donde no existe esto, ¿no? Tenemos que formar parte de los frentes de lucha, de defensa, de territorio, por los derechos de todas, de todos. Y eso, hago una completa invitación y claro, escuchar a los comuneros, que ellos, lo que ellos quieren. Quiero comentar una anécdota que, bueno, ahora que me acerqué con una comunera, yo le preguntaba que cuál era su deseo para la sierra y ella me decía que le gustaría cultivar. O sea, ¿de qué nos están hablando, no? O sea, en un escenario vemos destrucción, neoliberalismo, capitalismo, violación a los derechos humanos, y por el otro esto, ¿no? O sea, autocultivo. O sea, se me hizo impactante. Yo salí llorando después de hablar con ella y me pareció muy doloroso, pero me gustó escucharla y saber que son otras maneras de vivir son posibles, ¿no? Otro mundo es posible. Ya. Pues precisamente gracias, Valeria de Regil, Adriana Zárate, Michelle Hernández, a las dos, y a ti, Michelle. Gracias además por clarificar. Nos parece que fue útil para la audiencia, les dio elementos precisamente de juicio, de entendimiento, de qué es lo que qué está en disputa ahí, y esta voluntad que hay, pues, de dialogar precisamente con la titular de la Secretaría del Medio Ambiente. Y pues no encontramos ninguna razón para no darle una oportunidad a la palabra, y que, pues, precisamente como señalabas, Michelle, pues sabemos de la trayectoria de la Secretaria del Medio Ambiente ahí en Puebla, también batallas que han enfrentado, que le tocó enfrentar, que le tocó estar exactamente donde están ustedes ahorita, exactamente ahí, y que, pues, por eso para muchos ha sido una sorpresa pues esta situación del Cerro de San Miguelito. Ojalá y la secretaria María Luisa Albores, pues, nos esté escuchando, les esté escuchando y le dé una oportunidad a la palabra. Gracias a los tres, que tengan muy lindo día. Hasta pronto. Gracias, Ernesto. Gracias. Hasta luego y mucha suerte, que esto se va a necesitar. Suerte. Gracias, Alberto. Gracias. Buen día.